para nosotros. Es demasiado pesado para nosotros. Good evening, everyone. How are you doing? How are you? Good evening, teacher. Good evening, Rosa. Hello, Hernan. Hello, Isidro. Welcome. How are you doing? I'm fine, thank you. Great. Hello, teacher. Good night, hello, my friends. Hello, Jose. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi. Hello, teacher. Hello, para todos. Hi. Hey. Hi. Hi, hi. Tus compañeros se llaman classmates. Okay. Classen. Classmate. Mm-hmm. Classmate. 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 ¿Quiere decir? Compañeros de clase. Compañero, classmates. Classmates. Mm-hmm. Classmates. Sus compañeros de trabajo son partners. 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 También son colleagues. Colleagues. Mm-hmm. Los compañeros de trabajo también son associates. Okay. Associates. Partners, colleagues, associates. Y en clase, classmates, okay? Classmates. So you can say hello, classmates, right? Yeah. Hello. Okay. Hello. Is everybody okay? ¿Están bien? I'm fine. Great. Great. Okay. Estuvieron ocupados ahora, bastante. Yes. Okay, bastante trabajo el día de hoy. ¿Cómo estuvieron? ¿Están tranquilos? ¿Estamos estresados? ¿Cómo estamos? Motivados. Okay, great, great. That's good to hear. Okay, people, we are going to start the class. Let me call the roll. Remember that you have to turn on your cameras and please say present when you hear your name, okay? Ana María Rodas Argueta. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Denis Orlando Mejía Vélez. Present teacher. Ever Hernández Mejía. Ever Hernández. Present teacher. Hernán sería. Oh, perdón, perdón. Ok, todavía no me lo han cambiado. Hoy voy a volver a reportar. Ok. Present teacher. Ok, perfecto, Eve. Gracias. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Here, present teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Gloria Cecilia Sorto Baires. Present teacher. Okay. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present. Jorge Luis Martínez Gómez. Present teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla.
Marta Maricela Mejía Torres. Marta Maricela. Raúl Edgardo Robles. Present, teacher. Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobán. Present, teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present, teacher. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Alba Janet Jiménez Cabrera. Alba. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present, teacher. José Adelis Aguirre Mendoza. Present, teacher. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Okay. Here we go, guys. We are going to start the class. We are going to start a class because tonight we have a very interesting topic. You know, the alphabet. Finally, we are going to learn the alphabet. Para cuando uno aprende un nuevo idioma, siempre es importante conocer alphabet. Los sonidos, ¿verdad? Uh-huh. Conocer los sonidos correctos de cada letra que forman las palabras, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a ver el alfabeto, ¿ok? The alphabet. Teacher. So, tell me. En un dado caso, si se me desconecta el teléfono porque está así nublado, me está fallando bastante la señal. Me falla bastante, así que cuando se me corte voy a salirme y volverme a activar para ver si puedo conectarme porque sí he estado hace un rato. Ok, Gabriel, sí, yo les agradezco que me informen cuando están con esas situaciones y que también, aunque se les desconecte, vuelvan a intentar y vuelvan a intentar, ajá, por favor, ¿verdad? Gracias. Ok, okay. Muy bien, está bien, Gabriel. Vamos entonces a comenzar nuestra clase del día de hoy. Antes antes de comenzar cada clase, siempre hacemos una pequeña revisión de lo que habíamos visto el día anterior, ¿verdad? Entonces, we're going to start introducing the class. Voy a empezar introduciendo la clase y luego vamos a tener un pequeño feedback, ¿ok? Okay, then, here we are. Today, welcome everyone to your video conference number 3. The topic for tonight is the alphabet. So we are studying ABCs and spelling. Our ABCs and spelling. This is very important. This is a basic topic. Okay, esta es una columna básica para aprender el idioma, por lo menos en la pronunciación y en la escritura, cuando nosotros leemos, ¿verdad? También. Ok. La agenda para el día de hoy, our agenda. Our agenda is that we are going to talk about the objective, right? Nuestra meta la vamos a decir, a conocer para esta noche, pero queremos hacer algunas preguntas y respuestas en our feedback, questions and answers. Luego vamos a tener una pequeña explicación acerca de lo que compone el alfabeto en inglés, el alfabeto inglés. Ahí vamos a aprender acerca de las letras y los sonidos, acerca de cómo se dividen y cómo se llaman las letras. Y vamos a aprender una pregunta muy importante. ¿Cómo hacerla y cómo responderla? How do you spell your last name? Okay, because usually
That's the most important part. Cuando usted visita algún país X o recibe una llamada externa, ¿verdad? Del extranjero, ¿verdad? Donde hablan inglés, usted recibe, ellos no están acostumbrados a nuestros apellidos. Igual nosotros no estamos acostumbrados a escuchar los apellidos en inglés. Por eso es muy importante aprender a deletrear. Spell significa deletrear. Okay? So we are going to learn how to spell last names, names, and nouns. Okay? Luego en el breakout room vamos a trabajar en la plataforma el post del día de hoy, ¿verdad? Vamos a preguntar y responder por turnos, ¿verdad? Y lo vamos a escribir. Ok, bien. El objetivo de la clase de hoy. At the end of this class, participants will be able to know about the alphabet and spelling words. Okay, at the end of this class, that's what we pretend, okay? That's our goal. At the end of this class or of the class, participants will be able to know about the alphabet and spelling words. Para los que ya han estudiado el alfabeto, ya las identifican, ¿verdad? Los que han practicado spelling, se les va a hacer algo más fácil, ¿verdad? En este momento. Y lo vamos a agregar en nuestra conversación que llevamos armando, ¿verdad? Vamos armando la conversación. Ya llevamos varias preguntas para poder presentarnos y para poder conocer a otros. Acordémonos que la unidad 1 es eso precisamente. Getting to know someone. ¿Ok? Get to know someone. Aprender a presentarnos, hablar de nuestra información personal y de nuestra información profesional. Ok. Vamos a ver entonces. Vámonos al feedback. What was the last class about? ¿De qué se trató la clase anterior? About the occupation. Occupation. Profession or occupation? Mm-hmm. Yes, now. Yes, no question. About the long and short answers. Exactly, long and short answers. Mm-hmm. We learn about the direct questions. Las preguntas que requieren una respuesta de sí o no se conocen como preguntas directas, ¿verdad? Questions. Entonces se llaman direct questions. Las otras preguntas en donde usted se puede extender y dar una información larga, una respuesta larga, esas se llaman information questions. Information questions. Pero las que vimos el día de ayer son direct questions. Preguntas directas. Yes, no questions. Direct questions, and we learn how to answer with short answers. A dar una respuesta de sí. Oh, no, right? Yes, I am. No, I am not. Okay? Bien. En nuestro manual, on page 14, okay, on page 14, we have an exercise. Okay? We have an exercise. It's exercise number 5. Okay? Exercise number 5. So let me share the screen with you. Tell me, Jose. Jose? Estoy presentando ya el convenio porque está moviendo fuerte. Okay, okay. I will be aware of that. Thank you very much for letting us know. Thank you. Okay.
Okay, people, here we have the activity. This is activity number 5. And then we have activity number 6, right? Vamos a hacer la actividad 5 acá para recordar, ¿ok? Y luego nos vamos a ir al breakout room para que podamos hacer esta conversacioncita que está aquí abajo. Entonces, veamos. Complete the questions and answers. Complete the questions and answers. ¿Se recuerdan de cómo hacemos la pregunta con el verbo to be? Ponemos al principio el verbo to be, okay. Luego va el pronombre o el sujeto y después va el complemento, cualquier cosa que estamos preguntando, ¿verdad? ¿Y cómo contestamos en una short answer? Yes, I am. No, yes, I'm not. Yes, I am. No, I am. I am not. I am. Correct. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, vamos a completar estas preguntas que están acá. Veamos. Number one is the example. That's the example. Okay. Is she Jessica? Is no, she no. Jessica? Mm-hmm. No. 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 She isn't. She's not. Okay. Let's complete this. No, she is not. Okay, because we have not here. Then who is she? She? She is Linda. Okay. She is Linda. Okay. Is she Jessica? No, it's not. I'm sorry. She. Aquí nos falta she. Permítanme. Aquí. No, she is not. Okay. No, she is not. She is Linda. Linda. She is not. She is Linda. Okay. Number two. Are you a manager? Is she a manager? Oh. Ah. Tenemos una respuesta ahí, vamos a ver, de acuerdo a la respuesta. Are you a manager? Yes, I am. No, yes, I am. Okay. Are you a manager? Yes, I am. Yes, I am. Correct. Number three. Is he Thomas? Is he? No, he isn't. Aquí tenemos un apóstrofe, miren. We have an apostrophe here. He isn't. En este caso tenemos un apóstrofe ahí, entonces pongámosle atención. Yes, he's not. He's okay. Not. No, he's not. Mm-hmm. Okay. He is Jose. Excellent. Number four. Yes, he is Jose. Jose. Mm-hmm. Number four. Are they Francisco and Alan? Alan? Yes, I am. Yes, I am. No, yes. They are. Okay. Number five. Are you Marcela and Carla? We are Maria and Camila. Great. We are Maria and Camila. Excellent. Very good. So guys, do you have any question about this topic? Yes.
No questions? No. Okay. Let's go to the next activity just as a manner of feedback. And let's read the instructions. Remember that it's important to read the instructions. Complete and practice the conversation with a classmate using your own names and information and the guide. Then you can ask the questions that you want. But the first thing is that you have to ask these questions. Let's complete these questions and let's complete these answers. Vamos a ver. Excuse me, are you Rosa del Carmen? No, I am not. Right. No, I am not. No, yes, you are Rosa del Carmen. Yes, you are. Okay. Muy bien. ¿Quién fue que me contestó? Me contestó, creo que Santos, ¿verdad? Santos Evelyn. A ver. Sí. Okay, perfecto. No, I'm not. Okay, that's my classmate, right? ¿Correcto? Va, vamos a ver, lo vamos a hacer otra vez. Excuse me, estoy haciendo un ejemplo. Le estoy preguntando ahora a Gloria. Vamos a ver. Excuse me, are you Rosa? Gloria? Excuse me, are you Rosa? No, I am not. I am Gloria. Thank you. Ajá. Y ahora completamos. That's my classmate. ¿Ok? That's correcto. That's my classmate. ¿Quién es mi compañera? Rosa. ¿Ok? Mm. ¿Sí se entiende? Excuse me, are you Rosa? No, es Gloria. Ok. Vamos a ver, hoy le voy a preguntar a Wilber. Are you Gabriel? No. I'm Wilbur. That's my classmate. Excellent. Okay. Ahora, ¿cómo podríamos seguir acá? Podríamos decir, that's my classmate. Y hay una frase muy bonita que es allá. Ok, over there. Over there significa allá. Ok, como que señalando. Ah, no, esa es mi compañera de allá. Ese es mi compañero de allá. Entonces diríamos, that's my classmate over there. Ok, that's my classmate over there. Y viene y me pregunta, where? Ok. Right over there. Entonces quiere decir que ahora sí les, con este right le está diciendo cabalito ahí, ¿verdad? Está cabal allá. ¿Ok? Eso significa right over there. Ya señalando a un lugar específico. Como diciendo por ahí. No. Usted le puede decir, that's my classmate over there, ¿verdad? Entonces viene y le dice, over there puede ser cualquier parte de allá, ¿verdad? Entonces, le pregunto para que me señale específicamente dónde, ¿verdad? Entonces le digo, where? Right over there. Y ya le señala a la persona, ¿ok? Right over there. Y luego continúa la conversación. And are you? Y puede decir cualquier nombre, for example. Are you Eric? ¿Ok? Esto es un ejemplo, ¿ok? But, yes, I am. ¿Ok? Yes, I am. ¿Qué otra pregunta de las que ya aprendimos le podríamos hacer? What do you do? Excellent. What do you do? ¿Ok?
¿Y cómo puede ser la respuesta? I'm student. Engineer. Okay. I am an engineer. Okay. There you are. Ahí ya completamos la conversación. Excuse me, are you Gabriel? No, I am not. I am an engineer. Excellent. ¿Sí se comprende la conversación ahora? Yes. Okay. Entonces, a ver, háganle un screenshot o algo y nos vamos a ir a los breakout rooms, ¿ok? Nos vamos a ir a los breakout rooms y vamos a platicar, hacer esa conversacioncita con nuestro compañero que nos toque, ¿ok? Teacher, teacher. Tell me. Solo que yo tengo dos dispositivos por si... para que me ponga los dos dispositivos con un solo compañero, donde tengo la cámara y donde estoy viendo la pantalla de mi computadora. Thank you, Eric. Thank you. I will try to do it at the first shot here. Okay. Eric, en uno de, me aparece como Eric Escobar y en el otro Eric José. No, yo soy otro. Oh, perdón. Ahí se ven. Entonces, Eric de Nilsson, ¿verdad? Correcto, okay. Correcto. Ok, hoy sí. Ok. Un momentito, porque se ha quedado. Ahí va. Ok, hoy sí. Ahí van las invitaciones. Hello. Okay, I see. Georgina, are you there?
Georgina. Hola. Ahí está. Yes. Georgina, casi no se le escucha. Es que mi internet está fallando. Porque está pasando últimamente lo mismo. Que no se me está escuchando. De repente. Ok, pero entonces puede también usar el chat para que pueda comunicarse con Gloria. Gloria, use el chat para hacerle las preguntas, ¿ok? Hola. Bueno, está bien. Ok, bien. Hola, Gloria. Hola. Está usted solo. Vamos a ver porque sí estaba con Gabriel. Vamos a ver, Gabriel, algo le ha pasado a Gabriel, permítame. Voy a ir a ver porque en... Permítame un momentito, Eric. Aquí espere a Gabriel. Okay, teacher. Okay. Ya nos devolvió. No, no, not yet, not yet. Continue, continue. Okay. Excuse me, are you Mario? No, I'm not. I am Josebel. That's my classmate over there. Oh, where? Right over there. And are you George? Yes, I am. What do you do? I'm drinking. Okay. Thank you, George. Okay, are you Jose? Yes, I am. Oh, that's right. What do you do? I'm studying. Thanks. Okay, recuérdense que cuando decimos, what do you do? We expect your occupation, your profession, right? Or your job, for example, what do? I am an accountant. Or what do? I am a customer service agent, right? That's what is the right answer for the question, what do? Okay? No aplica study, entonces. No, en ese caso no, porque no le está preguntando lo que está haciendo en este momento. Oh. Para eso es otra estructura, otra pregunta que sería, what are you doing? Okay? What are you doing? Okay. What do you do? Le pregunto su profesión, su ocupación, a qué se dedica. Okay? Okay. Okay. There you go. Continue, guys. Bueno, hoy empiezo yo. Excuse me, are you Gabriel? No, I'm not. I'm George. That's my classmate. Right over there. Where? Right over there. Falta. Right over there. Excuse me, are you Mario? No, I'm not. I am Josebel. That's my classmate over there. Where? Right over there. And you are you George? Yes, I am. What do you do? I am así era, ¿va? Que yes. Era lo que uno es. I am business administrator. Okay. Thank you, George. Excuse me, are you Jose? Yes, I am. What do you do? I am a programmer. Oh, thank you.
Teacher. Está mute. Thank you. Hello, how are you doing? tengo una duda. Tell me. ¿Cómo doy mi profesión como programador? Programmer o software development? Oh, that's a very good option. Mm-hmm. I am a software programmer too, right? A programmer, yeah. Mm-hmm. Ah, sí, yeah. Si tenías dudas si lo correcto es decir programmer o software development. You can say both. Puedes decir los okay. dos. Okay. Mm-hmm. Yeah. Thank mm-hmm. you. Okay, everyone. ¿Cómo les fue? How was it? Very nice. 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 Okay. Very, very nice. Very nice. Okay. Volunteer. A couple of volunteers. A pair of volunteers. Okay, go ahead, Aníbal. Voy a hacer la conversación, ¿sí? Yes, please. Va. Empiezo. Yes. Excuse me, are you Franklin? Where's your partner? No, I'm not. I'm Eric. That's my classmate over there. Where? Right over there. Are you Aníbal? Yes, I am. What do you do? I am in electrical maintenance. Oh, okay. Bye bye. Very good. Remember que íbamos a ver si le aumentábamos por ahí, a ver si. Pero está bien, perfecto. You said electrical management or maintenance? I didn't get it. Electrical. What do you do? I am electrical mantenimiento eléctrico. Many. Okay. So it's not that you are an electrician. It's okay. Electrician. I am an electrician. I am an electrician. Sorry. Okay. There you are. Good. Good. Ajá. Porque está bien. Miren, cuando uno no conoce directamente la palabra, pues. Claro, busca una alternativa y es correcto, Aníbal. Esa es la manera para encontrar el correcto. Vamos a ver. Okay, who wants to go next? Who wants to share? Here, teacher, aquí. Okay, José Abel, right? Right. Okay. Que inicie mi partner. Okay. Excuse me, are you Eric Hernandez? Oh, no, I'm not. I am Jose Abel Izaguirre. That's my classmate over there. Where? Right over there. And are you Eric? Yes, I am. What do you do? I am software developer. Oh, okay, thank you, Eric. You're welcome. Okay, very good, very good. And Jorge Martinez. Now it's your turn. With who? A ver, era con José, ¿verdad? Que estuvo. Yeah. Okay. Okay, cambiemos entonces Jorge con José. Vamos a ver, José Marroquín. Oh. Okay, there you go. Excuse me, are you Oscar? Uh,
please. And sorry, okay. sorry. No problem. No, I'm not. I am Fernando Palacios. That my classmate over there. Exactly. Where? Right business over there. Exactly. Are you Jorge? Yes, I am. What do you do? I am business administrator. Nice to meet you. Nice to meet you too. Great. Excellent. Very good. You gave a very good closing there. Okay, let's listen to, let me see, because I remember that Raul Edgardo. Let's see, you were working with Lucia, okay? There you go. Excuse me, are you Gloria? No, I am not. I am Lucia. That's classmate. Where? Where? Right over there. And you are Raul? Yes, I am. What do you do? What do you do? I am a salesperson. Very good. I'm a salesperson, said Raul. Okay. Very good. And then you close saying as your classmates. Okay. They said, nice to meet you, right? Nice to meet you. That's a very good expression. Okay. Nice to meet you. And then you answer, nice to meet you too. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, then. I think, well, do you have any question so far? No, it's okay. No questions? Okay, then let's start then with the ABC thing. Teacher, tell me. Tengo una pregunta. Mm-hmm. Yo soy ejecutiva de negocios. ¿Cómo se dice eso? Business. Okay. Executive. No, you are a business executive. Business executive. Executive. Yes. Yeah. Mm-hmm. Thank you. Okay. Uh-huh. Okay, Santos. Eso es muy bueno. Miren, cuando a uno, por lo menos alguien externo o ajeno a nuestra área nos pregunta, what do you do? Normalmente nosotros decimos el puesto de trabajo, cómo se llama, ¿verdad? En todo caso, cuando nosotros, por ejemplo, Santos va a decir, I am a business executive, nos vamos a quedar así como, okay, but what do you do, right? No importa, usted diga lo que es su puesto de trabajo y luego espera una pregunta aclarando, ¿verdad? What do you do? Well, I assist clients, right? Entonces, where I assist VIP clients, for example. Ok, ahí en ese caso, normalmente nosotros decimos el puesto de trabajo y la otra persona pues no tiene ni idea de lo que nosotros hacemos. Entonces, esa misma pregunta, what do you do, se vuelve a repetir para que nos expliquen exactamente qué es lo que hace en la compañía. Ok. Ok. Thank you. Okay, there you go. Okay, people. So now let's start with the next part. Okay, the next part is about the alphabet. Okay, the alphabet. Okay, then. Existen algunas preguntas muy importantes, por ejemplo, cuando nos presentamos con alguien, ¿verdad? Que normalmente la primera pregunta es, what's your name, right? What is your name? Usualmente, ¿cómo respondemos? Uh-huh. Usualmente, ¿cómo respondemos?
My name is. Y dígame su nombre. My name is. My name is Aníbal. Okay. One name, right? Okay. Ajá. Oh. Usualmente nos presentamos con un nombre, right? For example, yes. My name is Carmen. My name is Rosa. My name is Aníbal. My name is Kevin. Okay. Pero en nuestro ambiente de trabajo, usualmente se nos reconoce por un nombre y un apellido, ¿verdad? One name, yes. And one last name. Last name. Okay, then, awesome. I'm going to ask, what's your name? What's your name? Okay, vamos a decir, I am, y vamos a poner un nombre y un apellido, ¿ok? Vamos a ver, voy a comenzar. Como que no me sé su nombre, ¿ok? Gabriel, what's your name? I am Gabriel Pérez. Okay. Santos, what's your name? I am Evelyn Rodriguez. Excellent. What's your name, Rosa? I am Rosa Santa María. Excellent. What's your name, Eric José? I am Eric. One name and one last name. Eric Hernández. Ok, bien, entonces, cuando por ejemplo Eric no nos dijo el apellido, yo le puedo preguntar, what is your last name? Ok, lo voy a escribir por acá. What is your last name? Ok, what is your last name? Pero imagínense que necesitamos saber el segundo nombre. Ok, el segundo nombre. Por ejemplo, yo le pregunto a Wilber. Ok, yo le voy a preguntar, Wilber, what is your middle name? What is your middle name? Ok, vamos a ver. Le voy a escribir la pregunta acá para todos. Ok, what is your middle name? Wilber. My real name is Alberto. Ok. La respuesta la hacemos un poquito más corta y decimos it's. Ok. It's Alberto. Right. It's Alberto. Yeah. So, vamos a ver. Voy a hacer las tres preguntas ahora. Ok. Voy a preguntar, Kevin, what's your name? What's your name? Kevin Aguilar. Okay. What is your middle name? Excellent. Okay. Hernan, what is your name? What is your name? I am Hernán Mejía. Excellent. What is your middle name? Ever. Okay, great. Ahora, si yo necesito saber el nombre completo, por ejemplo, usted llega a una oficina y usted tiene que dejar algún o a un banco, o un, qué sé yo, una llamada telefónica y usted necesita, o la persona requiere que usted le dé su nombre completo. What is your full name? Okay. What is your full name? What is your full name? ¿Cuál es su nombre completo? Ahí en el chat les aparece. What is your full name? Ok, vamos a ver entonces. Alba, what is your full name? I am Alba Janet Jiménez Cabrera.
Thank you very much. Let's see. Lucia, what is your full name? I am Lucia de Los Angeles Ramos. Okay, great. Ahora, yo no sé cómo se escribe Solís. Okay, I don't know how to spell Solís, right? Entonces, yo le voy a preguntar, how do you spell your last name? Okay, how do you spell your last name? How do you spell your last name? Okay, how do you spell your last name? Falta una R ahí. Your, okay. Okay, how do you spell your last name? A ver, para eso necesitamos saber los nombres de las letras, no solo el sonido. El abecedario. Yes, the alphabet. Okay, entonces, vamos a empezar para poder deletrear nuestros nombres y apellidos. Vamos a empezar a conocer, a ver, así, a grosso modo, entre todos. What's the alphabet? A, E, W, X, Y. Ya sería así. Yo me lo aprendí cantando. Sí. Ah, ok. ¿Quieres compartir la canción? Ok, compártanos la canción. Pueden demandar. Copyright. Copyright. Ok, very good. Copyright. Ok, no se vale, lo queríamos oír cantar. Ok, like Barney, ¿verdad? Como la de Barney. Ok, vamos a ver entonces. Hoy sí, ya me voy a compartirles la pantalla. En el manual, let's go to our manuals and page 15. Let's go to page 15. Okay. On page 15, we have the ABC. The ABC is compound for 26 letters. Okay, 26 letters, 26 letras. 26 letras. Yes, 26 letters. We don't have la ñ. No la lleva. Okay. Yeah. No, they don't have letra ñ. Okay. Normalmente cuando algún gringo quiere decir un sonido como los de nosotros, vea, como ñoño, diría ñoño, ok, ñoño, porque no existe ese sonido, ok, no existe. Yeah, that's just saying, ok, so let me share the screen with you and let's visualize the ABC. Ok, here we are. A ver. So, there are 26 letters, right? So, let's read it. A, B, C. Este es normal. C, D, E, F, G, H,
J, P. Este no es solo el P, es P, con explosión. P. 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 Q. 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 R. 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 S. 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 C. D. C. E, U, 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 V, X, Y, Z. Alguien dijo Z por ahí, pero ese es Australian, en Canadian, ¿ok? En American es Z o Z, ¿ok? Z. Pero no Zed. Zed lo van a escuchar en otro continente, Australian, right? Aquí es Z, 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 como el sonido de las abejas, ¿ok? Z. ¿Okay? Como cuando van volando. Z. Ajá. Correct, correct. Okay, then, what are the vowels then? Okay, what are the vowels? Bueno, en el alfabeto pues tenemos las consonantes y tenemos las vocales, right? Consonant. Yeah, vowel and consonant. Déjenme compartir esta otra. Okay. One second. Let me get there. Here we go. This is very easy because it's similar as in Spanish, but we have to see some differences. Viene la lluvia. Oh, really? Terrain. Is it raining there? Raining, oh, yes. Okay. Well, don't worry, but try to stay connected. Let me share the screen and let's go here and here. So these are the vowels, okay? We have 26 letters. Five of them are vowels and the rest are consonants, okay? The rest are consonants. What can we say about the vowels? ¿Qué podemos decir acerca de las vocales? Los datos que necesitamos saber es que tenemos estos símbolos que son cinco, okay? A, E, I, O, U. Okay. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Okay. A, E, I, O, U. Okay, tenemos cinco vocales, pero acuérdense que hay son, o sea, en inglés tenemos que conocer que hay el nombre de la letra y que hay el sonido de la letra. Okay, hay el nombre de la letra y hay sonido de la letra. Ahora, hay una materia entera que se llama Letters and Sounds.
letters and sounds, porque hay la unión de las diferentes letras, de ciertas letras, son sonidos que no existen en otro idioma más que en el idioma inglés, ¿verdad? Entonces, de eso derivamos que hay 15, bueno, unos autores dicen 12, otros dicen 14 y otros dicen 15 vocales, ¿ok? En inglés. En inglés no solamente tienen los 5 sonidos que nosotros tenemos para todo, ¿verdad? Hay alrededor de 15 sonidos de vocal en el idioma inglés. Ahora, lo básico es conocer que estas son las 5 vocales, ¿ok? Ahora, los sonidos de vocales o de vocal sí son mucho más que 5, ¿ok? Bien, vuelvo a repetir que la letra A, por ejemplo, en unas palabras se pronuncia como A. En otras, pues, digamos, en todo caso, era como una, A. Ajá. Una, un. La o A, se, o una. Se pronuncia como A. A, ¿ok? A. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos la palabra apple, ¿ok? Apple. No decimos apple, ¿ok? Decimos apple. Entonces, ¿qué es lo que hay que conocer? Que debemos conocer los otros sonidos de cada vocal. Ahora, yo les voy a mandar un video acerca de esto porque es algo extenso. Nos tomaría toda la clase ver cada sonido. Estamos hablando de 15, aproximadamente 15 sonidos. Entonces, les voy a enviar un video para que ustedes lo vayan practicando, ¿ok? Practicando y conociendo esos sonidos y conociendo qué palabras se pronuncian con esos sonidos. Ok, bien. Continuamos entonces con lo que nos atañe en esta clase, es que... Teacher. El re... Ajá. ¿Y dígame? Esto, este video lo va a mandar en WhatsApp o en la página? En WhatsApp. El video está online. Okay. El video está online. No, el video está online y yo se los voy a mandar para que usted vía el link nada más por WhatsApp para que ustedes lo vean. Ok, okay. Está online. Bien, entonces vamos a ver. Yo voy a poner una letra y ustedes van diciendo el nombre. Ok, ¿cómo, qué letra es? Ok, what letter is this? M. 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 Again. M. 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 Estas dos letras para nosotros, los que hablamos español, nos cuesta un poquito hacer la diferencia del sonido. El sonido de la M es cerrando los labios. M. M. Ok, M. Ahora, la letra N. N. Abrir. Ajá, es abierta. Abierta. M. Sí. Ajá, pero no hagamos para atrás la lengua, sino que hacia adelante pegada en el paladar. En. 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 Porque nuestro sonido en español es atrás, atrás. Nuestro sonido es en. Pero el sonido en inglés es adelante. En. 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 Ok. Ahora, esta otra letra. Pi. 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 Tiene un explosivo. Pi. 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 This letter. Como que yo quiero decir P. Sí. Perdón, perdón, perdón. Perdón, ¿alguien dijo algo de la letra P? Es como que yo quiero decir P, le digo. Ajá. P, normal.
La, sí, es como quiera, ajá. Lo único que nosotros en nuestro idioma no la explotamos así, right? Sino que nosotros solo, papá, solo topamos los labios sin sacar el aire. Entonces, en inglés sí sacamos un poco de aire. Right? Right? P. P. Mm-hmm. P. Let's see this other letter. J. Ahora, aquí mismo voy a dibujar otra letra, esta. F. Ajá. Vale. Pongámosle atención a esta letra porque cuando nosotros en español, vaya, quisiera que por favor, ¿verdad? Ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Que cuando se nos acaban a las señoras, a las amas de casa para encender la cocina, ¿cómo es que se llaman estos? Fósforos. Ajá, ¿escucharon cómo se dijeron? ¿Escucharon cómo lo dijeron? Fósforos. Ahora ya lo dijeron bien. Al principio no lo dijeron bien. Ok, ¿por qué? Porque tenemos nuestro acento. Tenemos nuestro acento y decimos los fósforos, ¿ok? Los fósforos. ¿Se han fijado que soplamos la F? ¿Sí? Ajá. Entonces, por eso les pregunté de esa manera, esas cosas, así, de todos los fósforos. Ya, no. Fósforos. F. Pero la F debe sonar como... Hay que hacerla de esa forma. F. Fósforo. F. Like this, right? F. F. Entonces, nuestra palabra correcta sería fósforos. Fósforos. Pero no lo decimos así. Entonces, hay que tener ese cuidado de que debemos pronunciar cada letra. Lo más ¿verdad? Fácil. Ajá, exactly. Los fósforos decimos nosotros, ¿verdad? Ajá, el fuego, pero no decimos fuego, ¿ok? Fuego, no. Y muchos fuego. Dicen con J, ¿verdad? El fuego. Fuego. Así, sopladito. Fuego. Yeah. Ajá. Entonces hay que tener ese cuidado porque puede tender a confundirse. Tiene esa dificultad, ¿verdad? El idioma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Practiquemos las letras. Sigamos con las letras. Vamos de regreso donde estábamos. En el manual, ¿ok? En el manual tenemos unas letras por acá. Acá. F. Ajá. Déjenme compartir acá la pantalla. Ok, en nuestro manual, en esa misma página, tenemos un ejercicio, ok, para escuchar cuál letra es. ¿Ya? A ver, digamos todas las letras primero, ok. Number one, M D. Number two, D. P. Number two. P. V. 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 Number three. B. K. K. Number four. R. R. S. S. Number five. B. Z. Z. Number six. F. S. X. X. Number seven. T. T. C. T. C. Number eight. D. L. L. Number nine. E. A.
Number 10. Number 11. Number 12. Ok, este tenemos que hacer la diferencia. Normalmente tiende a confundírsenos. J es la J, G es la G, ok. J, J, G, G. J, G. J, G. Ok, bien, vamos a ver entonces. Voy a poner un audio. Solo voy a dejar de compartir acá. Okay. Y ustedes, vamos a probar a ver si lo podemos hacer de esta manera, porque quiero que ingrese, vamos a ver, voy a volver a compartir donde estaba primero para probar. Okay. Ah, perdón. Ahorita. Probamos de esta manera. Ok, vamos a ver, arriba en su menú, en el menú donde aparece un botón verde y un botón rojo, sí, miran, donde dice quién está compartiendo la pantalla, en esa barra de menú está una opción que se llama anotar. ¿La encuentran? Yes. Ok, ahí donde dice anotar, denle en clic. ¿Ya? ¿Y qué les aparece? Un submenú. Ok. Una barra de herramientas. Ok, esa barra de herramientas. Vamos a ver, probemos todos a escribir, a marcar la letra que yo estoy diciendo. Ok. Number one, M. Okay. Bien, entonces ya aprendimos cómo es la cosa. Voy a borrar todos los garabatos. Okay. All the drawings here. Okay. Voy a borrar. Y voy a ir diciendo un nombre. Okay. Yeah. Eric Jose, number one, D. Okay. Eric Edenilson, number two, P. Permítame que se me desconfiguró esta cuestión. Oh, okay. Me gusta el siguiente, teacher. Voy a configurar esto. Ana María, number two, P. One moment, teacher. Okay. No puedo entrar a la barra. La barra de herramientas está hasta arriba. Entro. Teacher. Dígame. Una pregunta, pero solo en la compu se puede, va. No, también en el celular. En el celular la opción es un lápiz que está en un círculo. Hágale un clic sobre la pantalla primero. Ya. Y le aparece un lapicito en un círculo. Sí. Muéstrame de aquí de la computadora. Ya. ¿Perdón? Ya. Muéstrame, vaya, me voy a... Vaya, usted ahí en la computadora, váyase hasta arriba de la pantalla y donde aparece que Inglés Corporativo está compartiendo, dice ahí, ¿verdad? Entonces, arriba está la opción de un lapicito que dice anotar. Sí. Aquí la letra. ¿Lo halló, Hernán? Es como un ya sé. Anote en inglés, creo que. Sí. Okay, Eric, yes, there you are. ¿Hernán? Creo que sí. Ok, there you go. Pero me parecen bastantes.
Ajá, entonces, ahí en esa que le aparecieron, váyanse a donde dice dibujar. Dibujar, mouse, text, no. Drawing. Drawing, drawing. Uh-huh. Drawing. Ajá. Y le aparecen unas líneas. La primera línea que aparece así como con curva, esa puede agarrar para empezar a hacer, a escribir. ¿Cómo dice que es la palabra? Que parece drawing o draw. Ajá. Draw. Uh-huh. Draw. No. D-R-A-W. Yes. Ok. Uh-huh. Está bien. Gracias. Ya. Ok. There you are. Now, everybody ready? Yes. Yes. Okay, yes. Then. Let's see. Aníbal, number three. B. Me dijo a mí. Yeah, number three. Yo estoy esperando a usted también, Ana María. Repeat, please. Number two, P. P. Ahí. There you are. Very good. Very good. Now, let's see. Lucía, number four, S. Fíjese que no puedo hacer eso. No entró. No me da la... No. ¿Está en computadora o está en celular? En computadora, pero no me agarra. Tiene, no le agarra... pero ya encontró la opción. Menú. No. Vale, entonces haga un movimiento de su mouse sobre la pantalla para que le aparezca. ¿No le apareció? No. Vale, pero sí está visualizando el rojo y el verde que están ahí arriba. Me sale como un escudito. Un escudo de seguridad. Ajá, y de ahí que está como grabando. Ok, entonces revise abajo, probablemente le aparece abajo el menú. Creo que donde dice opciones de vista. Ajá, exacto. Puede ser donde dice más también, ¿verdad? Hay tres puntitos ahí, Lucía. No. No, solo me sale para la pantalla y me sale la configuración, pero hasta ahí nomás. Configuración. Allí donde dice que estoy viendo la situación del inglés corporativo, solo me sale original site y de ahí enter full screen me sale. ¿Pero está en computadora o está en iPod o tablet? En una laptop. Ah, ok. Haga un clic en la pantalla en cualquier lado. ¿Le aparece ahora? La verdad que no. ¿No? Ok. Me gusta que están todos escribiendo ahí, todos están entrando. Ok. Lucía, ¿sabe qué? Tiene que subir su mouse hasta arriba de esos dos, del verde y del rojo, para que le aparezca. Puede ser que esté escondido, ¿verdad? Hay opción de vista ahí en su menú. No. Ahí sí ya topé, ya no sé qué más le puedo decir. A ver, los de software developer. The software developers can help us here. Tech support, please. Okay, está en PC. No sé si en la parte de arriba le dice, usted está viendo la pantalla de inglés corporativo. A la par dice opciones de vista y está un drop menu. Ahí usted le cliquea y le va a desplegar más opciones. Tiene que mover el mouse o darle clic sobre la pantalla donde está el tablero. Pues no será por la... Derecha. No será que tenga el zoom desactualizado, quizás. Puede no creería. Ser, la verdad pero... que no sé.
Ok, lo vamos a dejar así, Lucía, y vamos a pasar a escucharlo ya con el audio para que ustedes puedan hacerlo, ¿ok? Vamos a dejarlo aquí, lo de pasar a escribir, y les sugiero que lo busque durante la semana, después o otro ratito, que lo busque esa opción de vista, creo que es lo que le va a aparecer a usted. Porque no le despliega de una sola vez el menú. Pero vamos a hacer siempre el ejercicio, solo que ya sin pasar a ¿cómo se llama? Sin pasar al pizarrón, ¿ok? ¿Sí visualizan todos su manual? ¿Todos tienen su manual a la vista? Yes, I'm pretty, teacher. Okay. El abecedario. No, la actividad número 3, in context. Listen to your teacher and see the letter you hear, ¿ok? Bien, ahorita voy a ponerles el audio para que ustedes puedan hacerlo, ¿ok? ¿Cómo me dijo que era para ver el manual? Tiene que irse a la plataforma. En la plataforma usted busca Student's Manual. ¿Tengo que salirme ahorita? No se salga, no después. Se salga. Tiene que tenerlo ahí en otra pantallita, en otra ventana. Ok, lo voy a compartir entonces para que lo estemos viendo y escuchando. Vamos a ver. Ah, igual. Tengo que salir nuevamente porque yo sí lo tengo en el otro lado y no está abierto. Ok, hoy sí. Okay. Para poner los dos juntos. Ok, hoy sí. What is next? Ahorita comparto la pantalla. I will share the screen and then you will listen. Ok. Again, the same thing. One second. A ver, cambió. Sí pueden ver. ¿El ejercicio? Yes. In context. Yes, context. Yes, sure. Okay, there you go. Entonces yo le doy play acá. Page 15, activity 3, in context. Listen to your teacher and circle the letter you hear. Number 1, D. Number 2, P. Number 3, K. Number 4, S. Number 5, Z. Number 6, F. Number 7, C. Number 8, D. Number 9, A. Number 10, I. Number 11, E. Number 12, J. Page 15, activity 3, in context. Okay, guys. ¿Sí se oye? ¿Sí se me escucha bien? Sí, yes. Oh, okay. Yes. Okay, people. So now yes. Let's see here. Number one, you hear D, P, K. Okay, there you go. So, lo voy a volver a poner. Voy a borrar esto. Lo voy a volver a poner. Yeah. Y
Seguimos. One second. Listen to your teacher and circle the letter U here. Number one, D. Number two, P. Number three, K. Number four, S. Number five, Z. Number six, F. Number seven, C. Number eight, D. Number nine, A. Number ten, I. Number 11, E. Number 12, J. Page 15, activity 3. Okay, people. Okay, people. Vimos por acá que alguien marcó la I, right? La I en español. En este hay que tener cuidado. Esta es I. I. Ok. Y decía el audio I. I es la letra E. Ok. Hay que tener ese cuidado. I. I. Acá es J. J. ¿Qué? No es G. Ok. No es G. It's J. J. Is there any question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. No. No? Okay, guys. What letter goes before letter D? What letter goes before letter D? Z? E. 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 C. Before? E. Before? Mm-hmm. Okay, let me share the screen with you to visualize the ABC, okay? There we go. So what letter goes before, letter D? C. C, okay. C. What letter goes after letter D? E. 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 Okay. Antes, después. Después. Before, after. Okay. Okay. What letter goes before letter J? I. 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 Very good. What letter I. goes after letter J? Okay. Okay. So what's next? Listen. Listen to me. Okay. What you are going to say the letter that goes next. Okay. A, B, C. D. Okay. E. D. Okay. Now I'm going to say solamente la letra que va. Próximo, okay, que sigue, o que sigue. Eso significa next, next, okay? So what letter goes next? G, H, I? K. Okay. J. 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 Okay, now what letter goes next? P, Q, R? S. Very good. What is the last letter in the alphabet? Z. Z. What is the first
letter in the alphabet? A. 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 Very good. A. How many vowels are there in the English alphabet? Five. A. Okay. There B. are five. How many five. Vowels? A. Most. A. Five. A. E. 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 I. O. O. U. Excellent. U. Excellent. Okay. La pregunta es, ¿cuántas vocales hay en el alfabeto inglés? How many vowels are there 26, in the English alphabet? Five vowels. Okay, five vowels. Okay, what are the vowels? A. U. Very good, very good. So now, guys, vamos a irnos en la... Permítanme un momentito. Ya me quedé con tres abiertos aquí. Okay. ¿En qué otras en qué otra información que solicitamos a alguien creen que necesitamos que nos deletreen? Una dirección. Okay, an address. The address. Address. Telephone number. And a telephone number. Well, usually those are numbers, right? No. Mm-hmm. Not usually. Mm-hmm. Any password. Passwords. Okay. Even email. Though we don't want to give our passwords for email. Security, right? In the emails, in the emails. Okay, the question to ask or to request for the email address, let me go to the chat, and it is like this. What is your email address? Okay, what is your email address? What is your email address? A ver, quiero escuchar. Jorge, repita esa. Okay, a social network ID. Yes, because about the Facebook or Twitter, then you need to know how they are logged in, right? Okay, yes. Mm-hmm. The username, yes. Okay, Jorge, please, dígame la pregunta que acabamos de aprender. No la escribió. ¿Cómo no? En el chat. How do you spell your last name? No. What is What your is your email address? What is your email address? What is your email address? What is your email address? Okay. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver entonces. No está escrita. A ver, perdón. No la he escrito. No la he escrito. No parece. Oh, perdón, se la mandé directamente a Dennis porque Dennis había mandado un mensaje para mí. Ok. I'm sorry, guys. I'm so sorry. I apologize. Ok, it was my bad. Yes, I take it. Oh. Y yo diciéndole que sí, que sí. I'm sorry. Okay. What do you have email address? What is your email address? Mm-hmm. What is your email address? What is your email address? Very good. What is the direction of the email? Mm-hmm. A-R-A. La dirección del correo.
Yes. Bye. A ver, todos. What is your email address? Y escriban su email address. What is your email address? Uh-huh. Ahora en el chat escriban su email address. Email address. The password, ¿va? No passwords. Okay, ven a veces que son bien trabadas, ¿verdad? No sé, bueno, para uno, uno lo dice rápido porque todo el tiempo, ¿verdad? Dice lo mismo. Very good, Georgina. Very good, Georgina. Ella dio la respuesta completa. My email address is, y luego el email, ¿ok? My email address is tal, tal, tal. Ahora, ese my email address is lo podemos resumir en algo bien fácil que es it's. Fueron dos letras S. It's. Voy a poner una ahí inventada, ¿ok? It's. Okay, it's Betka at hotmail.com. Okay, it's Betka at hotmail.com. Esa sería como una respuesta. Okay, entonces vienen ustedes y me dicen, Betka, how do you spell your email address? How do you spell your email address? Entonces ahí solo le preguntamos, how do you spell it? Okay. How do you spell it? How do you spell it? How do you spell it? B-E-T-C-A. Okay. B-E-T-C-A. A ver, arroba se dice at. 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 Y el punto, ok, es dot. Dot. Ahora. Dot. Como que diga doc. No, D-O-T. Dot. Voy a poner. Yes, D-A-T. No, 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 wait, it's O. D-O-T. 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 Yes. Arroba at. Yes. A-T. A-T-S. One second. Ok, ahí se los mandé. Arroba es at. Punto com, dot com. Dot com. Ahí está en el chat. No está. No está. Otra. Ay, que Alba fue la última. Ya. Sí, perdón. Siempre cometo el mismo error. No crean que es la primera, hombre. Se me va siempre. Hoy sí. Ahí voy. Okay. Pónganle para todos, no lo dejen solo para mí, ¿ok? Pónganlo para todos para que no me esté dando el problema yo. Ay, no. Okay, how do you spell it? Es la pregunta. Okay, how do you spell it? Entonces,
Yo les dicto la mía, ¿ok? La que yo tengo ahí es inventada, así que no vayan a tratar de mandar porque no va a llegar, ¿ok? Entonces, a ver. Vamos a ver. Un voluntario, a volunteer. One volunteer, who wants? Ok, Erika de Nilsson, go ahead. Pregúnteme, you ask me, what's my email address? What's your email address, teacher? It's betka@hotmail.com. Luego de eso, how do you spell do you it? Spell... How do you spell it, teacher? betka@hotmail.com. Ok. A ver, okay. Todos, ¿lo cacharon cómo era? No. Yes. Yes. Ok, Dan. Ok, vamos a hacer esto. Please. Ok, my email address is betka@hotmail.com. ¿La agarraron? betka@hotmail.com. Yes. Yes. Okay, great. Great. So it is Betka. Betka. You could say BETK, right? But no, it is C, right? So yes. Now let's go and see this. Vámonos a la plataforma. Okay. Let's go to the platform. Teacher, and yes, tell me. Teacher. Tell me. Fíjese que aquí va a caer la tormenta ahorita y está ahí antenas acá cerca. ¿Me puedo desconectar? Ah, la verdad es que no le puedo dar el permiso, pero si no hay otra opción. Ajá, por los rayos y todo eso. Ok, sí, yo comprendo. Yo comprendo. Lo único que no le va a marcar la asistencia completa. Ok. Ok. No. Sí, yo entiendo, pero no le puedo dar el permiso. Ok. O sea, no puedo decir, sí, salga si no hay problema. No, no puedo. I'm sorry. Voy a esperar, teacher, a ver. No, imagínense, no, pero si usted ya vio la situación, mejor. Después me van a decir, no, la teacher me dijo que me quedara porque no podía dar permiso, así que me paga la laptop. No. Ok. Ok. Ahí queda up to you. Ok. Queda a su opción. Ok. Está bien, Gabriel, no hay ningún problema. Repeat, please, teacher. Ok, nos vamos a la plataforma. Ok, let's go to the platform. And in the platform, we have a post. Ahí tenemos, he posteado yo algo, ok. Y de aquí a que den las 10, vamos a irnos a los breakout rooms para completar ese post, ok. En ese post hay, lo quiero mostrar, permítanme. En ese post hay varias preguntas que ustedes le van a hacer a su compañero. Van a tomar turnos. Primero uno pregunta y el otro contesta. Luego uno pregunta y el otro contesta. Ok, vamos a ver. Déjenme compartirlo por acá. A ver. ¿Qué quiere decir breakout room? Breakout room. Breakout room. Son las salitas donde nos vamos. Quebramos esta reunión y nos vamos cada quien a practicar con grupos pequeños. Ok. That's breakout room. Breakout room. Mm-hmm. Ok. Tenemos ahí nosotros. Miren, ahí está el post, ¿verdad? Entonces usted va ahí. Aquí también. Oh, me too, me too. Aquí también está, decimos en español y más en salvadoreño, ya está norteando aquí también. Yeah. La ropa. Yeah. Ok, entramos acá y está la indicación. Take turns to ask and answer. ¿Cuáles son las preguntas? What is your name? What is your last name?
What is your middle name? What is your full name? Y luego, how do you spell your last name? How do you spell your last name? Okay? How do you spell your last name? Estas preguntas usted las va a ir contestando ahí en el, donde, aquí abajo, donde usted va a poner la respuesta. Okay? Acá. Y entonces usted le pregunta, what is your name, a su compañero? Y escribe lo que le dice. What is your last name? Escribe lo que le dice. What is your middle name? Escribe lo que le dice. Si usted no sabe si, por ejemplo, Pérez lleva Z o lleva S, entonces usted le pregunta también, ¿verdad? How do you spell your last name? How do you spell your first name? How do you spell your full name, your middle name? ¿Ok? ¿Sí se comprende? Of course. Ok. Vamos entonces a, ya poquito falta y nos vamos a ir al breakout room para que. Repeat, please, teacher, and middle name. Please, repeat, please, your middle name. Your middle name is, for example, you are Aníbal, then Osmaro. Oh. Osmaro is your middle name. Okay. There we go. I see Kevin Alexander. I'm going to change your... A Kevin lo voy a cambiar, ¿ok? Your middle name. A Raúl lo voy a poner con Gloria, ¿ok? Eric sigue solito. Sí, me dejan solo, tío. Ok, pero por ahí veo a Gabriel. Ahí está Gabriel ya. Ok, teacher. Ahorita. Okay. Hello, Gabriel. Ay, casi no le escucho que está lloviendo. Okay. Ok, por el chat pueden hacerlo. Teacher, what is the discussion in the platform? Excuse me. Where is the discussion in the platform? It says, how do you spell your last name? Okay, okay. Primer apellido. Apellido A. Yes. D-E-O-D-A. My last name is Mejia. What is your middle name? Middle name? It's Orlando. Teacher. What is your full name?
Alfonso Inglis, Dennis Orlando Mejía Vélez. Dennis Orlando Mejía Vélez. Vélez. Hello, José. I'm sorry, guys. You are in the main room. Ustedes están en la sala principal porque no ha habido alguna situación. Creo que no les llegó, ¿verdad? En la invitación no. Para no, poder no. Unirse. Ok. Pero. Estaba en una sala, sala 11, pero estaba yo solo. No estaba compañero ninguno. Ah, pero aquí tenemos sí, no, a Georgina y a Lucía, ¿verdad? Tenemos a Georgina y a Lucía. Ok, ahorita continúen así como están y se dan los turnos aquí. Ok, cada uno. ¿Sí? Ok. Ok, bien. No sé si ya terminó, Lucía. No, no, me falta. who do you speak your last name? No sabe. Ay, Dios, no la dejé hacer nada. No, tenga pena, yo aquí no, ya le no he podido ingresar. Hola, ¿cómo están? A ver, Ana María, ¿tiene problemas para ingresar a la plataforma? Sí. Ay, no alcanzo a ver. Uy, no. ¿No aparece registrada como matriculada? ¿Cómo no? Eso es lo último que me aparece abajo. Uh-huh. Miren. Ok, váyase hasta arriba. Ahí llegó. Vale, pero ¿qué es lo que, el mensaje que le está mandando, cuál es? Dice. Todos los cursos, dice ahí, ¿no? Todas las discusiones, publicaciones que estoy siguiendo. Va, entonces ahí, todas las discusiones. Todas las discusiones. Buscar en todo, me parece, ¿no? Y le da weekend la primera semana y no le aparece la discusión a ella. No, entonces tiene que irse a la videoconferencia. Váyase a la videoconferencia número 3. Llegue a la videoconferencia número 3 y abajo de la videoconferencia, ahí está para ingresar también. La número 3. ¿Qué le aparece? Vale. Ahí abajito, abajo, dele para abajo. Ahí donde dice discussion. Mire que ahí dice discussion. Ocultar. Ahí dice discusión. Abajo. Discusión. Solo me parece ocultar discusión. No, ocultar no. Dele ahí. Ajá. Ahí, ¿verdad? Ahí donde dice añadir una publicación, pero le tiene que dar un link para entrar. No me parece el link. Pero esto, sí está en la videoconferencia número 3. A ver, vuelva a mostrármelo. Ahora, para bajito, a donde está la discusión. Ahí. Tema. Ahí donde dice mostrar todas las publicaciones, ya le dio, dice. Mostrar todas las publicaciones, publicaciones no leídas, publicaciones no respondidas, me parece. Va, entonces ahí, en las no respondidas. Okay. Ahí dice publicaciones no respondidas y me vuelve a aparecer lo mismo. Interesante cómo le aparece a usted.
Porque ahí le debería de desplegar, le debería de desplegar todo las dos que tenemos, porque tenemos una anterior y la de ahorita. Ok, voy a dar por finalizada esta sesión. Ok, nos vamos para la central para que lo puedan visualizar de otra manera. Tal vez así puede llegar, Ana María, ok. Para llegar ahí hay varios caminos. Ok, vámonos para la main room. Hi. Okay, people. ¿Cómo les fue en esta? Teacher. Ajá. A mí se me cayó la señal. Okay. Sí, así vi. Varios tuvieron problemas técnicos. También en el grupo en que el último que me quedé también tenían problemas técnicos. Bien, lo que vamos a hacer es que ustedes durante, lo vamos a hacer mañana, ¿ok? Lo vamos a hacer mañana para que podamos finalizar esta actividad, ¿ok? Solo les voy a dar las dos formas de llegar a la discusión, ¿ok? Aquí, ustedes se van en este menú, hay una viñeta que se llama discusión. Le dan clic aquí. Le dan clic en discusión. Ok, y les va a aparecer. Para que busquen todas las discusiones que hay. Ok, les va a aparecer esta opción. Todas las discusiones or all topics. Dan clic ahí y ahí les va a aparecer las discusiones. Ok. Ahí les van a aparecer las discusiones. Ahora, esto que aparece acá, about friendship, alguien lo agregó porque se fueron a añadir publicación. Ok. No es esa la opción para añadir, sino que ustedes buscan. Por ejemplo, la que estábamos ahorita era How do you spell your last name? Le damos clic ahí y la opción no es esta. La opción es aquí. Add a response. Añadir una respuesta. ¿Ok? Añadir una respuesta. ¿Ok? Estamos bien. Hoy sí a todos saben cómo es. Yes. Yes. Bye. Yes. Ahora, para llegar de otra manera es acá. Usted se va a donde está curse. Ok. Curse. Y acá me voy a la unidad 1. Ok. Unit 1. Unit 1. Y me voy a la videoconferencia de ese día. ¿Ok? En este caso tenemos video conference number 3. ¿Ok? Y hasta aquí abajo usted les da scroll down, va hasta abajo. Y aquí le aparece, mire, aquí dice discussion, está abajo del video, discussion, y usted le da clic aquí y llegó, ¿ok? Hay dos caminos para llegar. Yo le doy clic. Y ya estoy ahí. Y luego aquí yo escribo la respuesta.
Ok, aquí tenemos algunas. Look. Alba Janet, my name is. It's very good. Ok. Ok. Y ahí tenemos las respuestas. Ya nos pasamos 3 minutos, chicos. Vamos a ver. Acá tenemos ya varias respuestas. Yo las voy a ir revisando. Ok. Hoy sí. ¿Estamos todos en dónde es el sitio? ¿Lo logró Ana María? Yes. Teacher. Ajá, tell Teacher. Me. Tell me, Ana. Donde nos mandó a los breakout room, que pues how do you spell, hice pues respondí todo, pero no le di enviar, no le di agregar otra, añadir otra, una respuesta. Oh, sí. Ok, entonces sí. No lo envió. Le di enviar, abajo, al final aparece enviar, lo envié, no como comentó usted de que era de añadir una respuesta. Ok. Ah, por eso. No, ok. Lo único que no veo la respuesta que yo iba colocándole al compañero, ajá, eso es lo único. Ok, yo lo voy a verificar y luego le digo cómo me apareció a mí, ok. Okay. Bien, el día de hoy la sesión 1 a 1, permítanme que ya se me quedó todo esto detenido. Vamos a ver. La sesión 1 a 1 es para Dennis. Okay, Dennis Orlando Mejía Vélez. ¿Dennis está conectado, Dennis? Yes, yes, teacher. Ok, ¿se va a quedar conmigo o quiere cambiarlo? No, me quedo. Ok, perfecto. Entonces, si ya no hay alguna pregunta, nos quedamos hasta acá. Okay. Ah, sí, Hernán iba a hacer una pregunta. Bueno, ahorita no pude hacer nada, no pude entrar, sinceramente no pude. Y ahorita que estaba explicando, ya vine de tarde, cuando ya estaba en la última. Me transfirió el sistema. Y en el caso también del que dice el compañero Aníbal, igual, va, yo solamente envié y no puse la respuesta abajo, una pregunta, una oración que pide Iba, que se ponga. Ok, lo vamos a hacer mañana, nomás entrar a la clase para que, vamos a irnos a los breakout room para que los puedan hacer, ok, para que tengan, ajá, dígame. Una consulta ya se había pasado a la segunda asistencia. No, ahorita, ahorita, sí, gracias. Ok, muy bien. Ana María Rodas Argueta. Present. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present, teacher. Dennis Orlando Mejía Vélez. Present, teacher. Ever Hernández Mejía. Hernán. Ay, perdón, otra vez, Dios mío, así que de plano. Usted no se puede borrar, ¿eh? Fíjese que no, porque es un sistema que ya aparece así. Entonces, yo envié el... Y no puede. Cada no día me aparece el registro. No, ¿cómo no? Ya lo reporté. Ya lo reporté. Voy a volver a decirlo y mañana verifico, Ever. ¿Ok? Bien. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Your present, teacher. Ok. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present, teacher. Gloria Cecilia Sorto Baires. Present. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present. Jorge Luis Martínez Gómez. Present, teacher. José Fernando Marroquín Palacios. I'm here, teacher. Okay. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present, teacher. Marta Marisela Mejía Torres.
Raúl Edgardo Robles. Present. Rolando José Romero Castro. Present. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present, teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present. Erika de Nilsson Escobar Suárez. Chair. José Abelis Aguirre Mendoza. Eric José Hernández Campos. Present. Okay. Okay, people, if you don't have any more questions, then see you tomorrow, okay? See you tomorrow. See Thanks. You. Bye. See you take care. Thank you. Bye. Take care. Thank you. Good My night. Pleasure. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Have a good night, everyone. Bye-bye. Take care. Okay, Dennis, here we are. Tell me, do you have any question? No, in this moment, no. Okay. It's very clear. Okay, anything you want to practice? I'm sorry, I can't speak. I can hear you. Okay, is there anything that you want to practice? ¿Alguna cosa que quisiera practicar? Pues por el momento creo que voy entendiendo bien. Hay algunas situaciones en donde sí me confunde un tanto la forma en cómo se construyen las oraciones. Uno de los problemas que yo tengo por lo general es saber en qué momento voy a colocar, ¿cómo le diré? Por decir algo, si yo digo en español personal de limpieza, en inglés es al revés prácticamente, es como, entonces ese tipo de situaciones al momento de hablarlas es un poco complicado porque uno se queda, eso no es, y más que todo la pronunciación también es algo que quiero afinar bastante. Ok, comprendo, Denis. Mire, con eso de saber el orden de las palabras en una oración, eso es gramática. Entonces, la verdad que mi mejor sugerencia es que para hablarlo sin meterse mucho en la gramática y poder ser rápido, ¿verdad? Es grabarse expresiones específicas, ¿ok? Grabarse las expresiones tal como se dicen. Aunque no sepa por el momento por qué va ahí ese orden, ¿verdad? Entonces, déjenme ubicar un poquito, porque voy a poner el pizarrón. El orden, por ejemplo, el ejemplo que me pone usted ahorita, okay, estamos hablando de saber un nombre, un adjetivo, si hay adverbios, si hay, ¿cómo se llama? Bueno, los adjetivos más que todo, ¿verdad? El adjetivo calificativo, que normalmente... Según la gramática, ¿verdad? El ejemplo más clásico, ¿verdad? El carro, the car, ¿ok? Car es un nombre, ¿ya? Y blue es la descripción de ese carro. O sea, ese es el adjetivo que lo califica, ¿verdad? Para distinguirlo. Entonces, no puedo decir en inglés, tengo que invertir. En español decimos el carro azul, ¿ya? Pero en English, we have to change the order. Yes, and we say the blue car. Entonces, así es simple, lo que me decía usted era cleaning personal, right? Cleaning personal. Okay. El nombre acá es personal. Yeah. La palabra correcta es así. Okay. Personal. Yeah.
cleaning personnel, personal de limpieza. De limpieza es lo que describe o que califica a este personal, ¿ya? Entonces, sí tiene que invertirse. Muchas veces, y si dijéramos todavía tres adjetivos antes del nombre, entonces igual tenemos que poner aquí the responsible cleaning, the responsible and punctual, yeah, cleaning personnel. Todo va atrás del personal, ¿verdad? Todo va atrás. Entonces, eso es con el ejemplo que usted me dio, ¿verdad? Sí. Pero esto es gramática, saber cuándo es un nombre y un adjetivo, ¿ya? Eso es en gramática y en realidad con la práctica usted lo va a ir afinando, ¿verdad? Lo va a ir afinando. Por ejemplo, ahorita nosotros estábamos hablando acá, ¿verdad? De your email address, ¿ya? Your email address, ajá. Y yo le digo, es difícil, ¿verdad? Es difícil, es trabada. Sí. Entonces, your email address es, uso un verbo, ¿verdad? Para describir. Allí sí, el adjetivo va a ir adelante, ¿verdad? Ya no va a ir atrás. Entonces, sí, por eso le digo que es cuestión de gramática. Y sí, lo va a ir afinando poco a poco, parte por parte, cuando vaya comprendiendo cada, lo voy a poner aquí lo que le puse de ejemplo, cada función de cada palabra en la oración, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo, pero poco a poco. ¿Ya? Perdón que esta se desconecta. Ok, no hay problema. Ok, entonces, eso sería... se desconectó del todo. Se quedó así como haragana la pobre. Vamos a ver. Hoy sí creo. No. No entró. Perdón. ¿Qué? Bueno, y con el otro detalle que me dice usted, la pronunciación, hemos empezado con buen pie, ¿verdad? Porque sí, definitivamente no sé qué me pasó. Hemos empezado con buen pie porque la pronunciación va de la mano con conocer el nombre y el sonido de cada letra, ¿verdad? Sí. El nombre y el sonido de cada letra. Por ahí le voy a mandar a todos en el WhatsApp el video que le dije para que conozcan los sonidos de las vocales. Eso le va a ayudar muchísimo para conocer... Por ejemplo, cuando van dos letras E juntas, cuando en algunas palabras el mismo, la misma letra tiene diferentes sonidos, ¿ok? Yeah. Y así, ¿verdad? Vamos a ver. Permítame. No entra, es por demás, no entra mi video. Me desconectó esto, vamos a ver. Me dice, ya son las 10, me dice, no, sí, son bromas. No, no se preocupe. Ok, bien, yo lo estaba escuchando y pues vamos por buen camino, Dennis. Ok, okay. Gracias. Uh-huh, uh-huh. ¿Quisiera comentar algo más? Sí, que en lo posible, en las prácticas, si me puede hacer el favor de... hacerme más participativo. Créame que estoy muy interesado en saber hablar inglés, pronunciación. Le soy sincero, he tenido muchas oportunidades donde me llaman, pero el inglés es básico y eso me ha cerrado la puerta en algunas ocasiones y eso es lo que ya no quiero que pase, ¿verdad? Entonces, sí estoy muy interesado en saber pronunciar. Okay. Hoy dio un ejemplo que fue bastante impactante, por decirle algo, porque usted dijo, no se dice Apple, se dice Apple. Exacto. Y uno por lo general es de Apple, es por el mismo sonido que tiene la letra. Entonces, todo ese tipo de cosas son de corregir
Y a veces uno pasa ciertas situaciones de vergüenza en meetings que tiene con proveedores o con gente de asistencia que viene de otro país. Entonces, pues eso prácticamente uno lo hace pensar, pues, de que uno tiene que botar esa barrera. Pues. Entonces, sí pedirle de favor de que me haga un poco más la participación y así siento que yo voy a estar un poco más... siento que voy a poder más afinar el aprender la pronunciación de manera correcta. Ok, voy a tenerlo en cuenta para poder poner también más énfasis. Les estaré mandando algunas, normalmente mando en el WhatsApp algún video o algún ejercicio de escuchar, ¿verdad? O de gramática también, ¿verdad? Porque a veces no tomamos todo el tiempo para la gramática acá, porque vamos afinando detallitos, ¿verdad? Pero sí, yo les mando el refuerzo, ¿verdad? El refuerzo, ¿ok? ¿Okay? Bien, Denis. Le agradezco mucho que se haya quedado conmigo. No, es lo contrario. Gracias por el tiempo que usted da. Sí, claro. Y si no tiene otra pregunta, pues creo que hemos finalizado, ¿verdad? Sí, listo. Estoy hasta aquí, claramente. Ok, Denis. Ok, have a good night. Good night, teacher. Bye. Bye.